otra vez. Digno es el Señor. Amén. Wow, dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Oh, yo creo que lo puedes hacer mucho mejor. Aleluya. Aleluya. Wow. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, querido. Qué bonito estar de nuevo aquí en la casa con vosotros. Que el Señor los bendiga. Todos los que estáis aquí con nosotros, conectados por Dynamis Radio, bienvenidos aquí a la Iglesia Pasión por Cristo. Los que estáis por Facebook, por YouTube, por Instagram, por la televisión, que el Señor los bendiga. Qué bonito de estar de nuevo en casa. La última semana estuvimos en México y tuvimos un tiempo muy, muy bonito allí con el pastor José Mallorquín en su iglesia La Roca en Tijuana, en San Diego, en Los Ángeles. Qué bonito. Me alegro de estar de nuevo aquí. Ah, ¿a alguien le gusta ir a un restaurante? Pero qué bonito cuando regresa a casa. ¿A alguien le gusta dormir en un hotel? Pero en ningún sitio es como en casa. Okay. Tengo un poco de información y vamos a ir a la palabra del Señor porque tengo algo en mi corazón. Un poco de información. Como habéis visto, hemos puesto unas pantallas nuevas ahí a la derecha y a la izquierda que estamos en este momento probando, por eso de vez en cuando se va un poco la señal y lo estamos haciendo mejor. Para la próxima semana ya lo tendremos todo ajustado. Okay. Tengo un poco de información y quiero que mires a ver si lo podemos poner aquí, si es posible. Ahí. Próxima semana tenemos sábado a las 8 de la mañana el seminario La Casa del Alfarero. Estará con nosotros Marcos Vidal a las 8 y el apóstol Antonio Selma a las 9 de la mañana. Estará aquí con nosotros. El apóstol Antonio Selma también estará con nosotros el domingo a las 10 de la mañana. Os recomiendo que vengáis temprano para tener asientos. Okay. Luego tenemos una conferencia en Semana Santa, porque es el momento más importante, es la fiesta más importante para nosotros cristianos, Semana Santa. Y Pentecostés son las dos fiestas para nosotros más importantes, porque una es la muerte y la resurrección de Jesucristo y la otra es la venida del Espíritu Santo. Vamos a tener con nosotros al pastor Rafael o el apóstol Rafael Selma y el apóstol o pastor Ángel Zapata de Cartagena, de Murcia. Van a estar con nosotros y vamos a tener una conferencia viernes, sábado, domingo. ¿De acuerdo? ¿Ah? Y el 27 de marzo estará con nosotros, no sé si lo he escrito bien, Marcela Gándara, ¿está bien dicho? ¿Vale? Estará por la mañana y por la tarde. Hacemos un concierto, entrada gratuita, como siempre en Pasión por Cristo. ¿Vale? La entrada es gratuita, solo te cobro la salida. Ok. No, queremos hacer un concierto y le voy a pedir, nosotros le vamos a dar una buena ofrenda, pero quiero hacer un concierto gratuito para todos los que quieran alabar y adorar al Señor. ¿De acuerdo? Ok. Luego tenemos el día de abril, está con nosotros Joe Rosa. Estuvo con nosotros en México y fue impresionante cómo predicó Joe Rosa en México. Y luego en junio, no lo pone ahí, pero en junio tenemos 10 aniversarios de Dynamis Radio. Y estará con nosotros un mimo, uno de estos que hacen. ¿Mimo? Uno, pero no de estos que tú conoces de la Plaza Elíptica o de la Puerta de Sol. Tenemos con nosotros probablemente en este momento
uno de los mejores mimos mundialmente. Es cristiano, es español y vive en Alemania. Eso ya es la gloria. Y la pastora y yo lo vimos hace años, y es Carlos Martínez. A ver si tenemos una imagen de Carlos Martínez. Es él, ha actuado delante del presidente de los Estados Unidos, de Unión Europea, ¿cómo se llama? United Nations. Él ha estado en la Unión Europea, en Bruselas, pero también ahí lo tenéis. Y él predica sin palabras, y tenéis que verlo. Eso es impresionante. Impresionante, no hay otra palabra. Él va a estar con nosotros. Normalmente no va a iglesias, pero porque le conozco, le dije que le di una oferta que no podía rechazar. Y digo, no, dice, si me lo dices así, no puedo. Digo, no, no, tú vienes voluntariamente. ¿Ok? Va a estar con nosotros. Bien. Aleluya. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena detrás del culto. Y tenemos la próxima semana, yo he dicho que las dos fechas para nosotros más importantes es Semana Santa y Pentecostés, pero para los enamorados es la próxima semana, que es Saint Valentín, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Por qué se llama Valentín? Porque fue valiente de juntarse con una, por eso... Hoy me salen como churro, ¿eh? Y vamos a tenemos regalos preparados. Antes de ayer me contó una hermana un testimonio, el miércoles me contó una hermana un testimonio que le compró el último año a su esposo uno de estos regalos con una Biblia y un libro, Los cinco idiomas del amor, creo que se llama. Es lo mismo, importante que lo lea. Lenguaje o idiomas de amor. Y dice que se convirtió y cambió totalmente. Qué bonito que sí, ¿eh? Y yo te recomiendo que si tú conoces a alguien que está solo, está sola, o tú que no estás solo y no quieres estar sola, y tú que estás solo pero nunca querías estar solo, que querías estar con ellas a solas y ella quería estar con él solo. Estoy mirando todos los ejemplos, como o hemos preparado esto aquí afuera, ¿de acuerdo? Los podéis adquirir. Que nadie vaya y diga, el pastor me ha dicho que es gratuito. De esto nada. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Ok. Muy bien. Queridos, primero le damos la bienvenida al pastor Joan Castro de Valencia. Por favor, ponte de pie, querido. O estabas ya de pie. Muy bien, ponte. ¿Ah? Joan. Joan Castro viene de Valencia y es pastor de la Iglesia Bautista, y al mismo momento él lleva un movimiento que se llama Implantación de... ¿Implantación en español o...? Plantación, implantación también suena bien, ¿de acuerdo? De iglesias. Por eso, Joan, bienvenido que estás aquí con nosotros. Queridos, os doy a todos la bienvenida, a todos los que estáis aquí en Pasión por Cristo, pero especialmente los que están por Dynamis Radio, sea en Pamplona, Vitoria, sea en Bilbao, sea en Valencia, sea en Zaragoza, sea en Barcelona, Badalona, Sevilla, Almería, Úbeda, Jaén, Granada, Roqueta de Mar, Agua Dulce, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Asturias, ayúdame a alguien más. ¡Ah! En Galicia, en Vigo, en uy, mi suegra, cómo se me olvida eso. En Vigo, en Galicia, en Vigo. Léelo ahí, punto, ya está, se acabó el rollo. Me voy a pegar yo media hora contando aquí. Quiero darle a Dios las gracias, que por su gracia podemos sonar por FM en todas esas ciudades. ¿Sabes qué? Creo que le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Wow! Oviedo, Sabadell, Salamanca. ¡Wow! ¡Wow! Jerez la Frontera. Yo creo que lo puedes hacer mucho más fuerte, mucho mejor, para la gloria de Dios.
¡Aleluya! ¡Amén! ¡Wow! Tengo algo en mi corazón. Os pido, por favor, que te hagas notas. Acompáñame, por favor. Enciende tu corazón, tu mente, tu espíritu. Acompáñame en esto, lo que quiero compartir. Y ahora mirad. Me propuse hace unos meses una cosa, y era leer la Biblia en mi teléfono. Tengo muchas Biblias aquí, y me propuse leer toda la Biblia en mi teléfono. ¿Por qué? Porque siempre uno lleva el teléfono en la mano, en cualquier lugar, ¿a que sí? Entonces me propuse de leer la Biblia. Ya he terminado el Antiguo Testamento completamente, y ahora este mes voy a leer todo el Nuevo Testamento completamente. Y al leer la Biblia, yo te recomiendo que todos los días leas 3 capítulos de la Biblia. Si lees todos los días 3 capítulos, al año has leído la Biblia completa. Si tú lees la Biblia en un año, leyendo todos los días 3 capítulos, no empezando en el Antiguo Testamento, empieza en el Nuevo Testamento con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú lees la Biblia en un año, yo me comprometo contigo que te regalo una Biblia con cremallera y una dedicatoria. Yo no creo que un cristiano miente, por eso si tú lees la Biblia en un año y tú lees todos los días 3 capítulos, al año ven y yo te regalo una Biblia con una dedicatoria para ti personalmente. ¿Lo hacemos así? Bien. Al empezar el Nuevo Testamento, empezando leyendo los 5 evangelios, en verdad no existen 4, sino 5 evangelios. Uno es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Tus compañeros, los primeros 4 evangelios no lo leen, pero tus compañeros leen el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, cuando están contigo, leen el 5º evangelio, que es nuestra vida. Ok. Al leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es para mí mi parte favorita de la Biblia, los 4 evangelios es mi parte favorita, y yo te recomiendo que la leas una vez al mes, uno de los evangelios, me di de una cosa cuenta, que el Señor Jesucristo 35 veces, atención, habló, enseñó, demostró y predicó de la necesidad de orar. En los 4 evangelios encontramos 35 veces que el Señor habló, o Él estuvo orando, o le preguntaron, o Él dio parábolas sobre la necesidad de orar. Y ahora tengo una pregunta. Si Jesucristo, el único santo que jamás ha andado en esta tierra, a mí me da gracia cuando yo oigo decir Jesucristo era el más santo. ¿Así? ¿Y quién era el segundo? Jesucristo es el único santo. Jesucristo es el único. Jesucristo es el único ser humano que jamás estuvo en esta tierra. Nació sin pecado, vivió sin pecado, actuó sin pecado, no tuvo pecado ni en la mente, en los ojos, en el corazón, en los sueños, en la lengua, en ningún sitio. El que no conoció pecado. Jesucristo es la persona más impresionante que jamás ha existido. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, eterno Dios, la palabra que vino del cielo, el que vino a destruir las obras del diablo. Él es el Alfa, Él es el Omega. Él es el camino, Él es la vida, Él es el pan del cielo, Él es la verdad, Él es la luz, es el buen pastor. Jesucristo es la vida, el camino, Él es todo. Y cuando lees la vida de Jesucristo, tengo una pregunta. ¿Por qué Jesucristo, si Él necesitaba orar? Lo vemos orando en toda la noche en Lucas 6, 12. Lo vemos orando por la mañana en Marcos 1, 35. Lo vemos orando solo en un lugar, Lucas 11, 1. Lo vemos orando
y ayunando 40 días en Mateo 4 y en Lucas 4. Y tengo una pregunta: si Jesucristo necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? De esas 35 veces, si tú lees en Marcos 11:24, Jesucristo nos enseñó sobre la necesidad de esperar en la oración. Porque Él dijo: os vendrá. En la oración hay que esperar. En Mateo 17:20 nos enseñó que algunas veces hay que acompañar la oración con el ayuno. Cuando hablo de ayuno, déjame aquí aclarar una cosa. Hablo de verdadero ayuno. Yo he estado en sitios donde se meten 7 kilos de zanahoria y me dicen que están haciendo el ayuno de Daniel. No, tronco, te está llenando la panza con zanahoria. Pareces un conejo. La Biblia conoce un ayuno de Daniel, pero normalmente cuando se ayuna no se come, sí se bebe líquido, agua, no alcohol, agua. Tengo que aclararlo porque algunos dicen aleluya. No, no, no. Whisky y Jim Beam no. Agua. Y si quieres un café. Cuando se ayuna bien. Queridos, os voy a decir una cosa. Hay un poder en la oración combinada con el ayuno impresionante. Nosotros lo practicamos aquí en la iglesia. Ayunamos un día, 3 días, 5 días, 3 semanas. O como algunos me acompañaron cuando ayunamos 40 días y 40 noches. Muchos de vosotros me habían acompañado en este ayuno, 40 días, 40 noches. Ok. Jesucristo nos enseñó que en la oración algunas veces hay que esperar. Marcos 11:24. Él nos enseñó que en la oración hay que ayunar algunas veces. Mateo 17, versículo 20. Él nos enseñó en la oración, algunas veces hay que ser persistente, creo que se dice en español, perseverante. Lucas 18, del 1 al 8. Luego no, hay que insistir en la oración. Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Hay que insistir, hay que insistir en la oración. Luego, Él nos enseñó que uno necesita la soledad en la oración. Marcos 1:35. Esta mañana me he levantado a la 1:30 de la mañana. No porque el Espíritu Santo me ha levantado, simplemente porque me acosté a las 9:30 y yo cuando duermo 4 horas me despierto. Yo estoy seguro, seguro, que el diablo todas las noches le dice a los demonios: que nadie me haga ruido, que nadie me lo despierte. Me levanté a la 1:30, estuve leyendo la Biblia, me fui al campo a orar y cuando regresé a las 4:05 de la mañana para venirme a la iglesia, me encontré con Georgie. Con Georgie se iba al campo a orar. Qué bonito cuando tienes una familia. ¿Qué le gustaría tener un esposo y una esposa que sabe buscar a Dios? ¿Eh? Yo te digo una cosa, no importa de qué trabaja tu esposo, no importa cuánto dinero trae a tu casa. La pregunta no es cuánto pan trae de la tierra, sino cuánto pan del cielo trae a la casa tu esposo. Lo más importante es tener una familia. ¿Sí o no? Sí. Tú darías todo para que tus hijos oren, ¿es verdad, sí o no? Tú darías todo para que tu familia esté en la oración. Ok. Él nos enseñó que es necesario algunas veces orar toda la noche. Lucas 6:12. Él nos enseñó que es importante de perdonar en la oración. Mateo 5:22-23. Cuando tú entras con un enojo a la oración, quiero decirte, hasta que no hayas resolvido. Mi palabra me gusta mejor a mí. Resuelto es cuando es peor la situación.
cuando has resuelto la... Mira, queridos, oíme una cosa. Si tú estás enojado, profundo en tu corazón, tú lo sabes. ¿Y quién de vosotros se da cuenta que enojado no se puede orar? ¿Ah, que sí? Por eso el Señor en Mateo 5, 22, 23 nos enseña que es muy importante tener paz con el próximo para poder orar. Pero mira, de todas las parábolas de Jesucristo que Él nos enseña sobre orar, Él dice en Lucas 11, versículo 4, 5, 6, 7, 8, dice: ¿quién de vosotros tiene un amigo y va a medianoche a pedirle tres panes? Dice: amigo, ábreme, porque me ha venido otro amigo y no tengo nada que darle. Y el otro dice: no me estorbe ya, por el amor de... Esta es la versión sevillana. No me estorbe ya, quillo. Quillo, niño, ya está. Eres más pesado que una ballena en brazos a esta hora. Vete a casa. Dice: os digo que le dará los tres panes, no por ser su amigo, sino por su importunidad. Ok. Luego nos enseñó Lucas 18, del 1 al 8, una viuda que vino a un juez injusto y dijo: hazme justicia. Tremendo, ¿que sí? Ok. Pero ahora quiero que estéis atentos. Hay una parábola, queridos, hay una parábola que nos enseña la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como casi ninguna de las otras parábolas del Señor. Hay una parábola, queridos, y oíme todos atentos, por favor. Hay una parábola que es impresionante, que te enseña lo que es vivir en el Antiguo Testamento y vivir bajo la gracia. Y dice en Lucas 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Jesucristo, os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Oye esta palabra, justificado. Muy importante. ¿Cómo? Justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillara, uno mismo humilla, ¿será qué? Enaltecido. Os pido por favor, queridos, dame un momento. Quiero que enciendas tu corazón, tu mente y tu espíritu. Acompáñame por favor a estos pensamientos. Atención. Dice Lucas 18, versículo 9. Primero, en Lucas 18 nos habla a todos y dice: y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Te vaya bien o te vaya mal, nunca dejes de orar. Y tengo una buena noticia, oídme todos. Leer la Biblia también es orar. Siempre que te falten las palabras para orar, te doy un consejo: abre la Biblia y lee la Biblia en voz alta. Leer la Biblia, ¿quién de vosotros ha leído la Biblia y de repente algo que has leído te inspiró para pedirle a Dios algo? ¿Le ha pasado a alguien así? ¿A que sí? Por eso, si tú no puedes orar con tus propias palabras, si no puedes orar con tus propias palabras, ¿quién de vosotros se ha dado cuenta que hay días que no puedes orar como siempre? A ver, Santimonios, decime algo. Sí.
Hay días que dices aleluya y parece que la gloria de Dios baja, ¿es verdad, sí o no? Pero hay días que dices aleluya y hace brr, 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 brr. ¿Hay alguien allí arriba? ¿Sí o no? Ok. Pase lo que pase, ¿sientes la presencia del Señor o no? Te doy un consejo, oíme todos. Nunca dejes de leer la Biblia. Es igual lo que pase. La Biblia se tiene que leer en voz alta. Coge la Biblia, léela en voz alta. Pase lo que pase, nunca dejes de leer la Biblia, nunca. Nunca dejes de leer la Biblia. Puedes orar o no, lee la Biblia. ¿Cómo? En voz alta. Porque la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír. Tú mismo tienes que leer a tu espíritu. La Biblia es el único libro que se tiene que leer en voz alta, para que tu espíritu lo reciba. Y dice el Señor, le dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Pero en versículo 9, oye, ¿a quién dice? ¿A quién le habla? Atención. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos. Existe una palabra en el ámbito religioso, cristiano, evangélico, que se llama autojusticia. ¿Quién quiere que se lo explique? Al otro mentiroso que no había levantado la mano también lo explico, mira. ¿Qué significa esto? Autojusticia significa esto. Mira, atención, que hay gente cristiana que se cree que es justo porque lee la Biblia más que otros. Se cree mejor que otros porque ora más, dicen ellos, y hace más ejercicios religiosos. Eso es una autopropia justicia religiosa. Eso delante de Dios no vale nada. Nada. Todos nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo, todos. Pero mira, a unos que confiaban en sí mismos, queridos, tener una autoestima sana es bueno. ¿Está bien dicho en español autoestima? ¿No? Tener una autoestima. No ser arrogante, sino tener una propia autoestima sana. El arrogante siempre humilla al otro. Cuando tú eres una persona con autoestima sana, puedes levantarte como Jesucristo en la última noche y lavarle los pies porque sabes quién eres. Cuando tú eres una persona sana en tu corazón, puedes hacer el trabajo más humillante y lo haces con gozo porque sabes que eres sano por dentro. Una persona arrogante siempre tiene que hacerle daño a otro. Tú tienes que ser un poco de autoestima sana. Hace unos meses expliqué en una de las prédicas que tú necesitas autoestima sana. Y cuando vayas al trabajo, no, cuando vayas a una entrevista, no entres así a la puerta. El próximo, ay, sí, sí, ¿y tú qué quieres? Bueno, yo quiero un trabajo. Yo dije que cuando entres a una entrevista, tienes que entrar así. Aquí está la solución. Un hermano se lo tomó a serio. Y lo invitaron a los 3-4 días, lo invitaron a una entrevista. Y él me dice, y me acordé de usted, porque el jefe de personal le hizo la entrevista y dijo, ¿y usted por qué piensa que yo le dé a usted el trabajo? Y dice el hermano, se puso de pie, dice, me puse de pie y dije, porque yo soy la solución. Y le dieron el trabajo. Ahora, no sé si por burro, por sinvergüenza o no sé por qué, pero se lo dieron. Tú necesitas un propio autoestima. Mira, hombres que no estáis casados, déjame solo tocar esto. Solo voy a tocar esto. Mira, hombres que no estáis casados, ninguna mujer busca a Quasimodo. ¿Usted me ha dicho Quasimodo? Este así. Ninguna mujer dice, hoy voy a buscar al más débil.
No. ¿Cómo tenés? No, no, tú no. Disqualificado. Si tú quieres salir con una chavala, primero hablas conmigo, ¿de acuerdo? Y luego te encuentras con ella y vienes otra vez a hablar conmigo y te ves con ella y otra vez vienes a hablar conmigo, que nunca se te olvide hablar conmigo. Y tú, si quieres invitar a una señorita que no está casada y no tiene compromiso y tú estás enamorado y... No. Yo quiero que te pongas en la barra de Pasión por Cristo, diga... Café, café, que sean dos. ¿Me había oído? Y cuando, si ella pregunta cómo viniste, le dice normalmente en caballo, pero hoy lo deja en casa. ¿Ok? ¿Me había oído? Una autoestima sana. Queridas hermanas, mirad, huime. Es igual lo que ese cerdo te hizo. Es igual lo que te hizo la vida. Es igual lo que te han hecho. Tú no eres un trapo. Tú eres una princesa preciosa, linda como Dios te hizo. ¿Has oído? ¿Has oído? Y tú, hombre, no eres un bicho raro porque Gina Lolo Brigida se fue con otro. Si ella se fue con otro, se perdió al tío más guay de todo el barrio. ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Sí! Di conmigo, no sabe lo que se perdió. Di conmigo, no sabe lo que se perdió. ¡Sí! ¡Ay, la voy a quitar de Facebook! ¡Quítala de tu vida, por el amor de Dios! Si se va una... porque no quiso estar contigo, quiero decirte que algo mejor viene. Algo mejor viene. ¿Has oído? ¿Ah? Ya estáis despiertos, ya estáis despiertos, ya me he dado cuenta, ya tengo vuestra atención. Dice el Señor, gente que menosprecia a otro, gente religiosa es la peor gente que tú puedes estar junto. Gente auto... no sé cómo se dice en español, religiosa, que quiere enseñarte lo espiritual que ellos son. Te sientes incómodo. Mira, yo puedo estar con gente prostituta, homosexuales, incluso del Barça. Y del Valencia. Pero aquí no soporto. Es gente que se cree religiosamente mejor que los otros. Estás hablando con un hombre que se levanta desde 28 años a las 3 y media de la mañana a trabajar, a orar, a las 3 y media. Que lee la Biblia hasta 3 veces por año, que ha ayunado 42 días y ayuno cada 2 por 3, y aún eso no me creo nada. No me creo nada, absoluto, porque sé que todo es por la gracia de Dios, todo. Dice, un hombre que era fariseo, que es un religioso, y un publicano, no es un político, como alguna, es un político, no, un publicano era un recaudador de impuestos. Fueron los dos a orar. Dos hombres fueron a orar, dos hombres fueron a orar. ¿Queréis oír algo gracioso, mujeres? ¿Queréis oír algo? Ah, ¿queréis algo gracioso? Dos hombres subieron a orar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que los hombres oren. A la mujer tú no le tienes que decir que ore. Los que más ayunan, ¿quién son? Los que más luchan. Os voy a decir una cosa. Tenéis que estar atentos cuando vayas a un sitio. Cuando estuvimos en San Diego, estuvimos visitando un portaavión. Un portaavión 330 metros de largo, la MS Midway, uno de los portaaviones que más tiempo han estado en el ejército americano, del 45 al 92. 4.000 hombres trabajaban
en ese portaavión en tiempo de guerra. Y como en 1945 todos los hombres se fueron a la guerra, hay un barco portaavión que se llama Gerald Ford. Lo hicieron hombres y necesitaron 6 años. Este portaavión, MS Midway, lo hicieron las mujeres. ¿Sabéis cuánto tiempo? 18 meses. ¡Qué vergüenza! No me quiero meter en este tema, pero mujeres saben trabajar. Ahora era el momento de reventar, hermana. Ahora el momento era de reventar. Las mujeres saben trabajar. Apláudete tú mismo, vamos, apláudete tú mismo. Las mujeres saben trabajar. ¿A que sí? Sí. La mujer puede tener fiebre, el ébola, el... ¿Y qué más? El COVID y la... O como dice mi madre, el chivo. Dice, tienes que tener el cuidado del chivo. Digo, ¿quién es el chivo? Dice mi hermana, es el COVID. Ah, vale, el chivo. La mujer puede estar enferma y hace todo. El hombre tiene un poco de fiebre. ¿Sí o no? Algunas dicen. Algunas dicen, este es mi día, gloria a Dios. ¿A que sí? Algunas mujeres están dando con el codo al hombre. Oye, atentamente al pastor. Oye lo que dice el pastor. El hombre ya tiene el ojo así hinchado. Cambia de codo, cambia de codo. Dos hombres subieron a orar. El uno era religioso y el otro no tenía nada de religión. Era recaudador de dinero, odiado por los romanos y por los judíos. Y dice en versículo 11, el religioso dijo, puesto de pie, oró consigo mismo. Oró para él, no para Dios. Gente religiosa siempre habla en un idioma que te deja alucinando. Oh, Señor. Como la rosa en el valle Sharon. Yo la primera vez que oí eso, yo no sabía que había una rosa en la Biblia. Queridos, gente religiosa, sus oraciones nunca llegan al cielo, porque no están dirigidas al cielo, sino a ti, para impresionarte. Y además, gente religiosa juzga lo otro. Te doy las gracias, no empieza mal, pero de repente se le va la mano. Que no soy como los otros hombres. Para. ¿Y tú de qué sabes cómo son los otros hombres? Como ladrones. ¿Y de qué tú sabes que son ladrones? Gente religiosa siempre está hablando mal y juzgando a los otros. Los injustos, adúlteros. Para. ¿De qué hablas? ¿De qué lo sabes tú? ¿Sabes lo que a mí me sorprende? Huime todos, huime. Una cosa, quiero que lo aprendas para toda tu vida. Yo le dije a la pastora, no comprendo cómo gente religiosa dice que ora y sigue lo malo que son. Y con esta parábola la aprendí, y ese es el secreto. En esta parábola hay dos hombres. Uno ora, reconoce su culpa, y el otro ora y está culpando a otros. ¿Sabes cuando tú reconoces tu culpa? Cuando estás bajo la luz de la presencia de Dios. Pero si no estás bajo la presencia de Dios, ni reconoces tus propias faltas. Porque aprende esto, Satanás te convence de los pecados de tu hermano, el Espíritu Santo te convence de los propios tuyos. Así es. Mira, si tú me dices que adoras a Dios y no cambias, no, estás adorando a Dios, estás adorando una religión. Oración nunca cambió a Dios, pero sí al que ora. El único que es cambiado en la oración eres tú y yo. Es imposible ponerse bajo el manantial de los Niágaras. ¿Estén bien dicho? Las cataratas.
y no mojarse. Es imposible entrar a la presencia de Dios y no ser convencido por tus propios pecados, porque su luz alumbra tu alma y te enseña: hijo, el que tiene que cambiar eres tú. Y este hombre religioso entra, juzga a los otros. ¿Por qué? Porque él nunca estuvo en la presencia de Dios. Hay gente que dice que ora y no estuvo en la presencia de Dios. Yo sé cuando alguien está en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el carácter de Dios se multiplica. El carácter de Dios entra. Una persona sin amor, no me diga que es cristiano. Una persona terca, antipática, infumable, siempre se mete con otros. Si María tiene un problema con Manuela, si María tiene un problema con Ignacia, si María tiene un problema con Alicia, si María tiene un problema con Samara, entonces el problema no es Ignacia, ni Alicia, ni Samara, es María. ¿A que sí? Por eso, oración te cambia, oración te cambia, oración te cambia, sin que hagas el espíritu racatapatatata. No, 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 no. La presencia te cambia, la presencia te cambia. Dios cambia, Dios cambia, su presencia te cambia. La presencia de Dios es real, la presencia de Dios es real. La presencia de Dios sana, libera, restaura. Sí, la presencia del Señor es real, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? Lo que tú y yo anhelamos es bajo su presencia. A lo mejor no sabes orar, a lo mejor no conoces la Biblia, pero vives en su presencia. Y el que tiene la presencia de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿A que sí? No importa si sabes cantar o no, no importa si sabes conocer toda la Biblia o no, pero el que vive en la presencia, ¿por qué? Porque la presencia te dice cómo estás, pero también te dice a dónde irás. Este hombre religioso, juzgando a los otros, Señor, te doy la gracia que no soy como este, y como este, y como este, y como este. Gente religiosa no cierra los ojos para orar. Observa a la gente alrededor, porque él estaba orando. Y dice la Biblia que se dio la vuelta y de lejos estaba el recaudador de impuestos. Pregunta: si estás orando, ¿por qué observas los otros? Todos, oíme. Hey, cuando se adora a Dios, no mires a nadie. No mires para la izquierda ni para la derecha. Alza tus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Este hombre, que no era religioso, no conocía ni este versículo, porque él miró hacia el suelo. Dice la Biblia que no alzó la vista. Este hombre religioso dice: Señor, te doy la gracia que no soy como los otros. Y dice: yo ayuno 2 veces a la semana y yo diezmo. Ayunar es bueno, diezmar es bueno, pero ahora oíme. Attention please. Si tú haces lo correcto, si haces lo correcto con un corazón incorrecto, no serás bendecido. Otra vez, oíme todos. Lo que el Señor bendice no es tanto tus obras, sino tu motivación. Porque gente mala sabe hacer lo bueno, pero con mal corazón. Un hipócrita sabe lo que decir. ¿Sabes cómo comportarse aunque su corazón está podrido? El Señor no bendice tanto lo que haces, sino con qué motivación lo haces. Este hombre ayunaba y no le traía bendición, diezmaba y no traía bendición. El martes tenéis que conectaros en Dynamis Radio, porque es el día de los testimonios. Quiero que sepas, que veas cómo el Señor bendice. Una hermana hoy me dijo: pastor, permíteme por favor dar un testimonio en Dynamis Radio. Digo: sí, ¿qué pasó? Dice: pastor, ¿se acuerda de mi caso? Y yo me acordé. Y me dice: ahora
en el primer culto cuando terminó, pastor. Hoy estoy dando 8 veces más diezmos que al principio de la pandemia. Y quiero que todos oigan, me dijo ella, yo quiero que todos oigan que esta semana mi empresa me vino y me ha premiado para ascenderla de puesto por lo buena que es. Honra al Señor con tus primicias. Las cosas de Dios funcionan cuando se hacen con buen corazón. ¿Cuántas veces me llama la gente a Dynamis Radio y dice, pastor, yo diezmo? ¿Había oído esas llamadas? Yo diezmo, pero tengo deudas. Yo diezmo y no me funciona. Y me había oído cuando yo le pregunto, hermana, diezmas y dime la verdad, diezmas porque lo haces por amor o porque tu iglesia te obliga. ¿Cuántas veces dices, no, mi iglesia hasta me llama si no doy los diezmos? Y me dicen que estoy maldecido. Es mentira. Cuando tú estás bajo la gracia de Jesucristo, no hay maldición ninguna. ¿Habéis oído? No hay maldición ni condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Claro, dar los diezmos con un buen corazón te bendice. Este hombre ayunaba, este hombre diezmaba y no le traía provecho. Aquí en Pasión por Cristo jamás he controlado, jamás controlaré quién da los diezmos o no. Porque es una cosa entre ti y Dios. Absoluto. Pero si lo haces con buen corazón, tú puedes esperar la bendición. Y hay muchos testimonios. Esa hermana, otra hermana, me vino hoy, detrás del primer culto, me dijo, pastor, queremos traer nuestras primicias, nuestros diezmos. ¿Se acuerda de la bendición que me dio? Y yo me pensé, ¿qué me voy a acordar? Y dijo, al principio de la pandemia le traímos nuestra primera primicia. Y usted dijo una palabra, pam, pam, pam. Y dice, en martes va a llamar porque firmaron su primera propia vivienda. Y dice, pastor, eso es parte de la bendición que el Señor nos dio. Queridos, gente religiosa ayuna, diezma y no le trae provecho. Pero cuando tú lo haces con buen corazón, funciona. Y este recaudador de impuestos, ¿queréis huir largo, queridos? Cuando yo me convertí, el hermano que ya está con el Señor, gracioso, me dio tanto la lata 3 días, miércoles, jueves, viernes, que yo fuera a su iglesia. Me dio tanto la lata que fui a la iglesia. ¿Y sabe cómo terminó la historia? Yo luego fui el pastor de ese hombre. Y ese hombre, ¿te acuerdas, Vicky? Un hombre de Dios, un hombre de Dios al principio. Y me dice, ¿quieres convertirte? Digo, sí. Dice, confiesa a Dios todos tus pecados. Digo, ¿todos? ¿Todos? Dice, todos. Digo, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? Necesito 3 días para confesarme. Y me acuerdo que era martes, antes de venir el Espíritu Santo sobre mi vida, y me dijo, vale, pídele a Dios perdón. ¿Quieres saber una cosa? Cuando tú vives en la presencia de Dios, su luz viene sobre tu alma y tu corazón y te enseña cómo eres. Si tú oras, entras y sales como entraste, no estuviste en la presencia de Dios. Su presencia te cambia. Tú nunca cambiaste a Dios, Él te cambió a ti. Y este hombre dice, no quiso ni levantar los ojos al cielo, más, ni conocía la Biblia, porque si no hubiera citado Salmo 121, versículo 2, 1, alzo mis ojos hacia los montes. Queridos, oíme un secreto de una vida poderosa de oración. ¿Creúlo? No son vuestras palabras.
Déjate de chorradas. Delante de la gente siempre estás diciendo: oh Señor, vengo delante de ti. Pero cuando estás solo, yo sé cómo tú oras. Ayúdame. Nada de vengo al patio, ¿cómo se dice en español? Vengo al santuario, vengo al santísimo. ¿Sabes cómo se llama la mejor motivación para la oración? Desesperación. Cuando tú estés enfermo, vas a orar. Cuando estés oprimido, vas a orar. Cuando tu empresa no le vaya bien, cuando te diga el jefe: tengo que despedir en la próxima semana unos cuantos. Nadie tiene que motivarte a orar. Tú mismo te levantas a orar. Porque desesperación es la mejor motivación para orar. O cuando tu hijo o tu hija se va de noche por ahí por las discotecas, mientras ella está en la discoteca, tú no puedes dormir. Tú te levantas: Señor, te creo, lucho, ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Porque tú puedes, ahora puedes valorar mi doctrina de atar al hombre fuerte, echar demonios fuera. Yo creo de todo corazón, Pastor Juan Cano, yo creo de todo corazón que somos hijos y no esclavos. Y que tenemos autoridad, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Y yo creo de todo corazón que podemos echar demonios fuera, reprender al diablo. Tú puedes discutir y valorar mi doctrina, pero el día que Satanás toca tu puerta, le vas a decir que le den por saco a eso y vas a luchar como una leona. Y vas a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A que sí? Porque la desesperación purifica tu teología. Oíme, la desesperación purifica tu teología. Si no me crees, me vais a hacer un favor. ¿Me hacéis un favor? El bloque derecho. Cerrad el ojo. No, tú. Por el amor de Dios, ¿dónde estás? Cerrá los ojos. Imaginaros que estáis ciegos. Imaginaros que estáis ciegos. ¿Queréis ser sanos? Sí. Algunos ya han abierto los ojos. ¡Cobarde! ¿Quién de vosotros sabe que escupir no es bonito? Dime. ¿Quién de vosotros sabe que escupir no es bonito? Ya podí, no dormir, dile que te despierte, despiértate. ¿Quién sabe que escupir no es bonito? Pero a mí no me importa si tú me escupes, Señor Jesucristo, mis ojos, mientras tú me sanes y restaures mi vida. Haz conmigo lo que quieras, pero haz algo de mi vida, por el amor de Dios. ¿Sí o no? La teología se puede discutir hasta que venga la desesperación. Yo hablo nuevas lenguas. Hablo nuevas lenguas. Naramborra madidele destondolododo. Hablo nuevas lenguas, canto nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque sé que funciona. Tú puedes discutir lo que quieras. El día que estés desesperado, no te importa tu teología. Tú vas a buscar de sobrevivir con las cosas que están en la Biblia. Este hombre dijo: Señor, perdóname. Soy el único pecador, dice en griego. Y dice la Biblia: os digo que este se fue justificado. Y ahora oídme una cosa. Esta parábola se encuentra en un versículo, Galatas 5, versículo 4. El que quiere ser justificado por la ley ha caído de la gracia. Pero este hombre que no sabía nada de la ley, lo único que pidió a Dios es: perdóname. ¿Y qué recibió? Perdón por la gracia. ¿Cómo se fue a casa? Dime. Justificado. Queridos, voy a terminar con un final que no te lo imaginas lo que viene ahora. No te imaginas lo que viene ahora. Mi alma te alaba, Señor. ¿Estás dispuesto? A ver, Santimonios, ¿estás dispuesto? Bien. ¿Cómo se fue este hombre a casa? Justificado.
ahí atrás. ¿Por qué este hombre sabía que estaba justificado? Por la paz. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice: justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz. ¿Sabes por qué? Mira, queridos, mirad todos para acá. Este hombre religioso vino sin paz, oró sin paz y se fue sin paz. Pero este, que es como tú y yo, mire, mire, mire las caras que me ponen. La reina de la noche, los camellos del barrio. ¿A que sí? ¿Ah? ¿Os acordáis antiguamente los domingos cuando te levantabas con la resaca? Ay, yo nunca más bebo. Nunca. ¿A que sí? ¿Ah? Y cuando te levantabas por la mañana decías: ¿qué pasa? ¿De dónde viene el polvo este blanco en mi nariz? Eran todas las calles que te metiste, tronco. Te metiste más calles que el GPS de tu teléfono que tiene ahora. Más rayas se llama en español, ¿no? Ok. Mira, este hombre salió justificado. ¿Y cómo lo sabía? ¿Qué tenía en su corazón? Paz. Quiero preguntarte una cosa. ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes paz contigo? Y tienes paz con tu próximo. Porque tú y yo necesitamos tres clases de paz. Paz con Dios, paz contigo y paz con el próximo. ¿Sabes por qué tú sabes que estás justificado? La paz es el sello que algo de Dios funciona. ¿Quién de vosotros ha ido a un ayuntamiento con un papel y porque le faltaba el sello no funcionaba? ¿No era, como le llaman en español? No era válido. La paz da testimonio que entre ti y Dios, entre ti y ti mismo y entre ti y tu próximo, todo está bien. La paz. Pero ahora tengo otra cosa. El Espíritu Santo dice en Romanos 14, versículo 17: el reino de Dios es justificación, lo que recibió este hombre, paz. ¿Y qué es lo tercero? Gozo. Y ahora oídme una cosa. ¿Estáis conmigo? A ver, santimonios, ahí atrás. Porque los pecadores siempre se sientan atrás. Levanta la mano ahí atrás. Eso. Y arriba también, en la jaula de los monos. Levanta la mano. Eso, muy bien. Primero di conmigo: viene justicia. Dios te la regala. Querido, mira para acá, mira, mira, otra vez. Mira, os puedo decir honestamente, no imagináis el tiempo que me quedo con el Señor cada día. Yo solo vivo para el Señor. Yo solo pienso las cosas del Señor. Todo tiempo, algo del Señor está en mi mente, todo el tiempo. Pregúntale a la pastora, todo el tiempo. Yo solo pienso en el Señor, pienso en su palabra, solo estoy en las cosas del Señor. ¿Eh, Vicky? Absoluto, absoluto. Pero aún eso no me creo nada. Mi confianza está todo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi justicia no viene porque ayuno. Mi justicia no viene porque leo tanto la Biblia. Mi justicia no viene porque oro tanto. Mi justicia solo viene porque creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa justicia me da paz. Y esa paz me da gozo. El otro fue así al templo: Señor, te doy las gracias porque no soy como Ignacia, que siempre hace que se ha hecho que ajá. Y también el otro: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo sé, yo ayuno, no me trae nada, pero ayuno. Yo diezmo, no me bendice, pero diezmo. El otro no sabía nada de religión y es como tú y yo. Manada de paganos, carnales, mira para acá. Hijo de la grandísima, aleluya. Mira para acá. ¿Estáis conmigo? ¡Sí!
Miradme para acá, por el amor de Dios. Miradme para acá, vamos, 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 vamos ya. Hay cosas que tú te avergüenzas de tu vida. Ajá. Y dale a Dios gracias que ese DVD lo borró. Tu película nadie la va a ver en el cielo. Porque yo me dije un día, ay, mi madre, si la gente ve en el cielo lo que he hecho. Y el Señor me dijo, mi sangre ha borrado todo tu pasado. Digo, ¡ah! Di conmigo, aleluya. ¿Sí o no? Ah, alguien está alegre que nadie va a conocer tu pasado. ¿Alguien está alegre que nadie va a conocer tu pasado? Ok, ahora mira, atención, atención. Primero, el Señor te da justicia. ¿Cómo lo notas? Por la paz. Romanos 14, 17. ¿Pero qué provoca esa paz? Gozo. Gozo no es alegría. Alegría es una cosa, gozo es otro. Alegría es que tú necesitas algo en tu entorno que te haga alegre. Gozo es que aunque tu entorno no haga nada, interiormente tienes gozo. Tú puedes estar casado con una bruja. Vengo a salvarte, tranquilo, ¿no? Cobarde, mira para adelante. Tú sabes de quién estoy hablando ahora. Porque ella te está observando si tú miras. Sí, sí. Haz conmigo así. A un hermano le da. ¿Eso qué es Parkinson o qué tienes ahí? Yo sé que tú estás casado con un tipo apático. Ahora te toca a ti. Hay hermana que ha dicho aquí adelante. Pero mira, atención. Justicia que provoca paz, pero te deja experimentar gozo. Gozo significa, ¿estáis conmigo? Ahí atrás, ¿estáis conmigo? Atención lo que es gozo. Gozo significa que aunque no tengas dinero, tienes gozo. Aunque no tengas el esposo perfecto, aunque no tengas el trabajo todavía que quieres, aunque todavía no tienes la casa que deseas, tienes gozo. Gozo no depende del mundo, sino solo de Dios. Y el gozo en el Señor, di conmigo, el gozo del Señor, ¿qué es? ¿Sabes que gente con gozo atrae a otros? Gente que es amarga no atrae a nadie. Cuando fuimos ahora a México, en la frontera, nos trataron un poco raro los norteamericanos. Cuando pasas de México, pasas a los Estados Unidos, te pregunta, ¿y usted qué quiere aquí? ¿Y usted para qué viene? Viene a trabajar. Digo, ¿qué voy a venir aquí a trabajar? ¿Y usted quiere trabajar aquí? Que no, que yo vengo de España, que la gloria, que voy a buscar aquí. ¿Se creen que los Estados Unidos es la gloria? España es la hostia, dime sí o no. ¡Que viva España, sí o no! ¿Ah? ¿He dicho algo más? Cuando estuve, mira, queridos, cuando estuve en la conferencia, y quiero que oíd atentamente, cuando estuve en la conferencia en México, pusieron unas sillas y preguntaron a cada pastor una cosa, y toda la gente te estaba observando. Y yo era el último. Y todos estaban dando una contestación que yo decía, ¡buah! Y yo me dije, qué vergüenza con el burro que soy, no sé ni hablar español. Y entonces la pregunta es, ¿qué te apasiona? Y este dio una contestación, y el otro, y dije, Señor, madre mía, ¿qué le contesto? ¿Tú algún día has estado en una situación incómoda? Y entonces el Espíritu Santo me habla. No hay cosa mejor cuando uno
y me dice, contéstale esto. Y me dicen, Pastor Juan Cano, ¿qué le apasiona? Los otros hablaron 5, 15 minutos, ¿no? Carlos, ¿estás por ahí? O 20 minutos, habló uno, ¿no? ¿Sí o no? 20 minutos. Y entonces me toca a mí, digo, que yo, 3 minutos y todos se dan cuenta que soy un idiota. Y dije, ¿qué contesto? Y dice, Pastor Juan Cano, ¿qué le apasiona? Y le dije, atención, como ser humano me apasiona Jesucristo. Como hombre, mi esposa. Como padre, mi familia. Como pastor, mi iglesia. Y como español, España. ¡Ole! Y Joe Rosa, que le tocaba detrás mía, dijo, y a usted, Joe Rosa, dice, yo lo mismo que el pastor Juan Carlos. ¿Te acuerdas, Carlos? Joe Rosa dice, yo estoy de acuerdo con el pastor Juan Cano. Cuando fuimos a la frontera de los Estados Unidos, te ponen una línea como vaca, ¿sabes cómo la vaca? Menos mal, había un hombre, yo creo que era, no era mexicano, no era mexicano, yo creo que Salvador o El Salvador o algo así. Y el hombre era un viejecito. Y yo estaba pensando sobre este texto, justicia, paz y gozo. Y este hombre, 40 o 45 minutos, siempre la misma canción. ¿Quién de vosotros ha oído una canción tantas veces que se te mete ese demonio en el cuerpo? Y tú sin querer... ¿Quién de vosotros una canción? La primera vez que la oce, digo, oh, qué canción más aburrida. La segunda vez, es como una tortura. A la tercera canción. ¿A que sí? Pues este hombre tenía una canción que más de una docena de veces la tocó, tanto la tocó, pero cuando vi que nadie le daba una propina, cogí $5. Me acerqué y dije, Señor, venga. Y dice, ¿qué? Digo, tome. Pero me hace un favor, sí. Me la pones otra vez. Y dije, pero yo voy a bailar con usted. Porque el hombre estaba bailando y nadie le daba una propina. Y nos pusimos los dos en la frontera. Y me dice el viejo, ¿lo está haciendo bien? Digo, te quito el trabajo, el puesto de trabajo aquí. ¿Os puedo decir una cosa? ¿Por qué lo he hecho? Porque todos los que estáis pensando, ¿y por qué hacen eso? Es porque no conoces mi pasado. Y nadie conoce el tuyo. Y no sabe cuánto nos ha costado de llegar hasta aquí. ¿A que sí? ¿Cuánto esfuerzo nos ha llegado? ¿A que sí? ¡Aleluya! Tú y yo vivimos bajo la gracia. ¡La gracia! ¡Di conmigo la gracia! Este se fue a casa justificado, porque el que confía en su propia religión, vacío viniste, vacío te vas. Pero el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz, dice el Señor. ¿Qué provoca la paz? Gozo. Un gozo que no depende del dinero. Un gozo que no depende. Un gozo que solo vivir con el Señor.
acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te enamoraste la primera vez de Jesucristo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando todo lo otro no te importaba, ¿te acuerdas? Regresa, porque tu Señor Jesucristo te está esperando. Regresa, regresa. Las cosas no son complicadas en el Señor. Queridos, para que nadie, a los que nos están viendo por la tele, por la televisión, por el Facebook, por YouTube, los que nos están oyendo por la radio, queridos, si estás aquí en Madrid, cerca, ven, disfruta con nosotros, adorando a Jesucristo, alabándole, gozándonos en Él, oyendo su palabra. Él te sana, Él te restaura. Jesucristo te ama de todo corazón. Os quiero invitar a todos los que nos están oyendo por Dynamis Radio, los que están cerca aquí de Madrid, ven, gózate con nosotros. No te prometo que vamos a bailar todos los domingos. A lo mejor, no te garantizo. Pero una cosa quiero decirte de todo corazón: que Dios el Padre te ama y te aprecia. Y Él quiere sanarte, perdonarte y darte la vida más preciosa que te puedes imaginar. Porque esa vida, como dice el apóstol Juan capítulo 5, dice en 1 de Juan capítulo 5, y Dios nos dio la vida eterna, y esa vida solo está en su Hijo Jesucristo. La vida de Dios solo está en Jesucristo. Por eso, si estás cerca de Madrid, ven, visítanos. Ven a la iglesia Pasión por Cristo, conéctate con Dynamis Radio todos los días a las 11. Y cuando tú oigas a un hombre a las 11 de la mañana hablar, que no sabe hablar, ese soy yo. No apagues la radio, ese soy yo. Porque no le hablo a tu mente, le hablo a tu corazón. Y si estás aquí cerca de Madrid, ven, gózate con nosotros en la iglesia Pasión por Cristo. No te garantizo que tendrás un asiento, tienes que venir temprano, pero ven y gózate con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Pues nos despedimos con fuerte aplauso. ¿Ah?